Buenos días, Ciudad de México. Chicos, chicas que están en la Ciudad de México estudiando arduamente en estos días de invierno súper fríos, espero que estén muy tapados porque el frío en el centro de la Ciudad de México está a todo lo que da. Espero que se encuentren muy bien. Acuérdense que el día de hoy estamos en jueves en el programa Identidad. El programa de Identidad, que es el número uno de la barra de DGSTV, que tiene como objetivo principal el promover el patrimonio cultural, tangible, intangible y natural de esta, tu Ciudad de México, la ciudad más bonita de toda Latinoamérica y una de las ciudades culturalmente hablando más importantes del mundo. Hoy tenemos un programa muy dinámico y muy diferente. Hemos estado guardando durante mucho tiempo esos premios que nuestros invitados nos han venido a proporcionar y a dejar. Tenemos muchas invitaciones a parques, tenemos, acuérdense, tenemos una charreada didáctica, tenemos por ahí algunos talleres que tenemos que hacer uso de ellos, tenemos un recorrido en Turibús, tenemos un recorrido también en el tranvía de la delegación Cuauhtémoc, y nadie de ustedes ha venido a reclamarlo, porque seguimos en el concurso de la danza de Tlatoani. Pero para hacerlo todavía mucho mejor y mucho más dinámico y empezar a entregar todos estos premios y estos regalos que nos han venido a dejar, también vamos a comenzar a hacer una dinámica extraordinaria allá en tu escuela, donde nos estás viendo a través del chat. Vamos a empezar a interactuar con ustedes para que empiecen a sumar puntos y de esa manera podamos definir ¿cuál de las escuelas va a tener la oportunidad de tener estas experiencias magníficas dentro de la Ciudad de México? Para eso les voy a platicar, y les va a platicar más bien mi amigo, colega y compañero, el juez más implacable de la Ciudad de México, Mario Gali, Gali Galicia, cómo va a estar esta dinámica y cómo van a ir pudiendo ustedes obtener estos beneficios a partir de interactuar con nosotros en las redes sociales. Mario, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Como ya lo mencionaste, la gente de chat nos ha pedido mucho que ellos también quieren participar, y es por eso que hemos abierto una nueva oportunidad para todos ustedes que nos están viendo de obtener uno de estos premios. Hoy tenemos una escuela invitada que va a buscar ser la número uno del escalafón del programa de Identidad, pero se va a poner interesante la batalla porque ahora ustedes desde sus escuelas van a poder participar, responder algunas preguntas, y al final la escuela que más interacción tenga será la escuela que ganará esta semana. Al final haremos un conteo de puntos con la ayuda de Alma para ver qué escuela fue la que más interactuó y la que se va a llevar otro primer lugar junto con los que ya vinieron a participar con nosotros. Pero bueno, hoy, como les dije, tenemos una escuela invitada que es la Escuela Secundaria Técnica número 112. Vamos a darle un aplauso, por favor. ¡Bravo! Y el día de hoy nos acompaña Carolina, Leilani, Josué. Bien, y con ellos vamos a estar haciendo una dinámica distinta. Ellos van a ser los representantes que han estado practicando, les he de contar, para hacer la mejor danza de Tlatoani de todo el programa de Identidad. Y de aquel lado tenemos a dos invitados más, los cuales van a estar interactuando con Javier en un debate. Si al final Javier considera que hicieron un muy buen debate, mejor que el que ustedes van a hacer en redes sociales, serán los ganadores y obtendrán 80 puntos más la posibilidad de 20 más por la danza que van a hacer aquí. Así es que, Javier, pasamos contigo para ese debate que tenemos preparado. Pues efectivamente vamos a dar inicio con esta plática. Más que debate, queremos platicar con los chicos que nos visitan el día de hoy acerca de los atractivos histórico-culturales, de las tradiciones, del folclore, de lo que ellos viven diariamente a través de vivir en una de las delegaciones más grandes y más importantes que tiene la Ciudad de México, que es esta delegación de Iztapalapa. Pero para eso quiero presentarles a los chicos que hoy vinieron tan amablemente desde allá, que se pararon desde temprano, que se arreglaron y se vinieron muy guapos aquí al programa para que los conozcan y vean quiénes son los que están participando el día de hoy. A ver, compañeros, ¿cómo te llamas? Alejandro. ¿Alejandro qué? Santana Vega. Santana Vega. Y al lado, la guapa, ¿cómo se llama? Sheila Santana. Sheila Santana. Ajá. Ah, son parientes. Ah, son primos, muy bien. Pues bueno, ellos vienen de la delegación Iztapalapa, de la secundaria 111. ¿Por dónde está esta secundaria? Cuéntenos.
Bueno, pues está en, se puede decir, la parte este de Iztapalapa. Estamos en Santa Marta, Catitla, y ahí se encuentra nuestra escuela. Muy bien, pues ellos vienen entonces de Iztapalapa y vamos a comenzar a platicar acerca de la delegación, acerca de las tradiciones, de los lugares donde tenemos que ir a visitar Iztapalapa. Allá en el chat también van a estar participando y vamos a hacer brevemente una serie de preguntas y vamos a ir acumulando puntos. Allá también hay escuelas que están en Iztapalapa y están en otras delegaciones. Entonces, para ganarse los primeros 10 puntos del día, quiero que me digan la zona arqueológica más importante que existe dentro de la delegación Iztapalapa. Bueno, a mi consideración, he visto y he notado mucho que los habitantes de mi delegación tienen como muy conocida la parte del Cerro de la Estrella, donde se hacen muchos bailes, por decir, el acontecimiento más importante que se ha hecho es lo del Via Crucis, donde se hacen participaciones de algunos habitantes que participan en ponerse en la cruz. Y bueno, esa es una, también aparte es una tradición también de ahí, que se hace a partir desde 1854 y es la más conocida. Vaya, pues parece que parece alguien que tiene acumulado sus primeros 10 puntos. Efectivamente es el Cerro de la Estrella, una de las zonas arqueológicas que tenemos dentro de la Ciudad de México, que tenemos varias, no solamente todos los que nos están viendo piensan inmediatamente en el Templo Mayor, en la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? Sino también tenemos otras muy escondidas por ahí que también vamos a ir descubriendo a lo largo de estos programas. Vamos a ir allá en el chat con Alma, porque Alma también quiere que les digamos a las gentes que están en redes sociales, también van a poder ganar puntos a través de algunas preguntas que les vamos a ir haciendo puntuales acerca de esta escuela que nos está visitando el día de hoy, de la delegación Iztapalapa. Almita, buenos días, cuéntanos cómo están las redes sociales el día de hoy y cómo van a participar ellos también. Buenos días, Javier, pues sí, queremos darles ya la bienvenida a todos los que nos están viendo de sus escuelas, claro, por supuesto a la 111 que está conectada. Nos dicen que ahí está la maestra Gaby, Reina, Miguel, Eli y por supuesto su grupo de alumnos. Y bueno, ya están participando ellos desde la 111, nos dicen que para ubicar la 111 pues está el metro Acatitla. Y que ya están listos para resolver cualquier pregunta que les digan. También por aquí está la 113, la 116, la 92, la 20, la 24, la 94, Galicia. Y hay una persona que todavía no nos ha dicho de qué escuela nos ve. Pues bueno, ya ven, estamos todos muy listos. Y aquí la prima nos va a empezar a platicar también acerca de, bueno, el programa de identidad principalmente lo que provoca es que nos sintamos nosotros orgullosos de vivir en una zona. ¿Por qué? Porque es nuestro lugar de origen, es nuestra casa, es nuestro territorio, ahí probablemente nacieron los abuelos, los padres, los tíos, los primos, y entonces es en un lugar donde nosotros tenemos que reconocer todo lo que verdaderamente nos une y nos integra. Para ti, ¿qué es lo que principalmente piensas que es lo más importante de Iztapalapa? ¿O por qué tú te sientes orgullosamente parte de esta comunidad? Lo que se hace en el Cerro de la Estrella se me hace una tradición que se lleva desde hace mucho tiempo. También que tiene el Museo de Cabeza de Juárez. Pero dinos qué tradición, tú nos estás hablando acerca del fuego nuevo. Ajá. A ver, explícanos qué es eso del fuego nuevo que se lleva a cabo allá en Iztapalapa y sobre todo en el Cerro de la Estrella. Se hace lo del Via Crucis, a representación de lo que pasó con Jesucristo en la semana, lo que es en la semana de Pascua y la Semana Santa. Y se lleva, es una de las representaciones más grandes que se lleva a cabo en toda la Ciudad de México. Y es lo que a mí se me hace que es más, lo que más me representa de Iztapalapa. Bueno, pues sí. Como estamos viendo, pues efectivamente es muy importante que ustedes reconozcan todas nuestras tradiciones y todo nuestro folclore y todo lo que nos ha dado a través de los años la historia y la cultura. ¿Cómo consideran ustedes cómo es posible que a través de la historia y la cultura podamos integrar a la familia, ¿no? ¿Es importante esto o no es importante, Al?
Pues sí es importante que nosotros vayamos a influenciar a nuestros familiares, a nuevos, a otros amigos, para que vengan a ver todas las culturas, tradiciones y centros turísticos que tenemos aquí en Iztapalapa, que son muy diversos. Estamos muy enriquecidos sobre muchos centros de cultura, casas de cultura, tenemos el Museo de Cabeza de Juárez, la Pirámide del Fuego Nuevo en el Cerro de la Estrella. Entonces son atracciones muy importantes para nosotros y son, yo considero que son muy atractivas para las demás personas. Pues también podemos hablar acerca, por ejemplo, de la comida en Iztapalapa, ¿no? En Iztapalapa también hay mucha comida y ahí la gente va y desde temprano, pues que se eche un tamalito, que se eche una garnacha. Cuéntanos, a ver, ¿qué nos recomiendas de ir a comer? ¿O conoces alguna comida típica o regional de característica de allá de Iztapalapa? ¿El pozole? ¿Me estás preguntando o me estás afirmando? Le estoy afirmando. Ah, el pozole, entonces, el pozole es un plato que tú dices que en Iztapalapa hay que irlo a probar. ¿Por qué? A ver, cuéntanos, ¿qué característica tiene tan especial el pozole de Iztapalapa y dónde recomiendas tú que se tiene que ir a comer pozole en Iztapalapa? En el mercado que está ahí por la escuela. El mercado que está ahí por la escuela. Ahorita vamos a hablar con el director, a ver qué andan haciendo ahorita los niños en el recreo, no se me vayan a andar yendo a la fuga todos a comer pozole ahí en el mercado que está a la vuelta de la escuela, ¿no? Bueno, pero para seguir con nuestras dinámicas, vamos a ver allá con el juez más implacable que tiene a los chicos también que vienen de la 111 y que les puede preguntar también acerca de algunas cuestiones que estamos platicando acerca de tradiciones, acerca de la historia y la cultura de esta hermosísima delegación de Iztapalapa, para que así empiecen a sumar algunos puntitos antes de que venga el evento estelar, que vamos a ver que he estado practicando mucho estos chavos acerca de la ya siempre famosa danza de Tlatoani. Mario, cuéntanos, ¿qué están haciendo por allá? Aquí estamos muy atentos a lo que estamos llevando. Y ellos también tienen datos muy interesantes sobre la delegación. La compañía nos va a contar algo que no sabíamos, o yo no lo sabía, y nos lo va a contar. Y ha mandado un reto al chat para que lo superen este tipo de datos de Iztapalapa. Bueno, lo que yo vi es que, o nos dijeron, que como nosotros estamos en la parte oriente, es la delegación donde primero sale el sol. Y por eso es como una delegación donde se despierta primero el día y así. Es un dato que no conocíamos. De este lado, por favor. Bueno, uno de los datos también muy interesantes en Iztapalapa, que tenemos el tianguis que está por el Salado, que es uno de los tianguis más famosos, más grandes nacionalmente, o sea, bueno, de la República Mexicana, uno de los primeros más grandes. Y otra parte que también nos identifica, podría ser una parte que es el faro, donde ahí podemos llevar a cabo actividades culturales y sociales, donde podemos interactuar con varias cosas de que te proporciona el mismo faro. Muy bien, pues como vemos, están muy orgullosos de su delegación, que es la más grande de esto federal. Vamos a ver en el chat qué nos están diciendo acerca de la delegación. Por favor, Almita. Ahí está. Muy bien, pues aquí, por supuesto, la 111 está participando y nos dicen, también tienen más datos, dicen, en Iztapalapa se sitúan los barrios en donde se llevan a cabo diferentes actividades en conmemoración a cada uno de los santos patronos. O sea, son de las delegaciones en donde hay barrios. Y bueno, la 94 dice que ellos nos ven desde la delegación Xochimilco y que ahí también hay diferentes conmemoraciones de cada uno de los santos patronos. Para ellos, en la delegación Xochimilco, les parece que el alimento más importante son los tamales de cilantro en el pueblo de Santa Cruz. Y la 92 nos dice que ellos están muy orgullosos de su delegación, también nos ven desde Iztapalapa. Todavía no nos han respondido a la pregunta, ellos cuál consideran que es el platillo típico de la delegación Iztapalapa. Nosotros averiguando un poco más acerca de esta enorme e importante delegación,
que en población quizá también sea una de las más grandes, ¿no? ¿Cuántos habitantes tendrá Iztapalapa? No tengo la certeza de en realidad cuántos son exactamente, pero en realidad sí hay mucha gente, más de 100,000 habitantes, no sé, pegándole a 1,000,000 de habitantes, porque en realidad sí somos muchos habitantes. Bueno, aquí son casi 4,000,000 de habitantes, entonces estamos hablando casi de un verdadero país donde ustedes habitan, ¿no? Por eso tiene tanta importancia Iztapalapa dentro del contexto de la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, cuéntenos un poquito más. Estamos platicando acerca de esto, que era de la integración familiar a partir del reconocimiento del patrimonio cultural de nosotros vivimos, ¿no? Creo que en Iztapalapa las familias se integran mucho a partir de esto que ustedes dicen, de los parques, de los jardines, de donde van a jugar, de las cosas que hacen. Regularmente ustedes con su familia, ¿a dónde van a pasear cuando salen, por ejemplo, en Iztapalapa? ¿Qué es lo que les gusta hacer en un domingo en familia, ya que ustedes dos son primos? A ver, que nos conteste la prima, porque está muy calladita, ¿no? La prima pozolera, ¿no? Los miércoles, ir al tianguis, que es ese grande ahí, donde encuentras de todo. Ir al parque que está atrás de la escuela, Frida Kahlo, y pues ir a comer los tacos que están en el tianguis, el pozole del mercado. Bueno, eso es parte también mucho de lo que de las cosas que podemos hacer a partir de lo que parece que son cosas comunes, pero sí son tradiciones que vienen desde muchísimos años atrás, ¿no? La parte de los tianguis, sí, efectivamente, Iztapalapa también era un punto de entrada dentro de la Ciudad de México, de donde venían muchas de las mercancías que venían a la gran ciudad, y por eso vamos encontrando también grandes mercados ahí en Iztapalapa, en donde regularmente vas a ver ahora en la actualidad pues muchísimas cosas, por ejemplo, como ropa, artículos, comida, en fin, pero que en aquellos tiempos eran también de uso común. Entonces, sí es una de las tradiciones más antiguas que tenemos, el ir a visitar los mercados, y los mercados de Iztapalapa pues son mercados también importantes, ¿no? Vamos a lanzar una pregunta también de 10 puntitos ahí en el chat para que nos digan al final, entonces, ¿cuántos habitantes tiene la delegación más grande en población de la Ciudad de México? Bueno, vamos a ver entonces si por ahí tienen la respuesta en el chat, que nos diga Alma. Y inmediatamente después nos vamos con el juez más implacable, porque parece que los chicos de la 111 están listos para destronar a todos aquellos que estaban en primer lugar de la danza de Tlatoani. Alma, ¿tenemos alguna escuela por ahí que nos haya respondido esta pregunta de cuántos habitantes tiene Iztapalapa? Pues aquí tenemos ya la respuesta a varias de las preguntas que habíamos hecho en el chat. Nos dicen, la 111 por supuesto, dice un dato, cerca de Santa Marta Catitla existen los llamados siete pueblos, en donde también se llevan a cabo cada una de estas fiestas de los siete pueblos. Todavía en estas fechas ya hay festividades, o sea que hay que ir a darnos una vuelta por Iztapalapa. Dice la 92, ellos que también son de Iztapalapa consideran que los pambazos son el platillo típico, que no hay que dejar de ir a comer pambazos. Y nos dice la 94, en la delegación Xochimilco, en el pueblo de Santiago Tepalcatlapan, se celebra la Feria del Maíz y la Tortilla, entonces hay que ir por allá para esta feria. La 113 nos dice que ellos consideran el platillo típico las enchiladas borrachas. La 111 nos dice que ellos consideran los tamales de tripa de pollo que se hacen en Santa María Ixtahuacán, que son deliciosos. Y bueno, tienen aquí la respuesta exacta, los de la 111 dice que es 1,815,786 habitantes en Iztapalapa. Para redondear, 2,000,000 de iztapalapenses, o cómo se diría. Bueno, ahí está la respuesta. Vaya, pues maravilloso, pues vamos entonces allá del otro lado del estudio con Mario, con el juez más implacable, que tiene a los chicos súper listos para que antes de que nos vayamos este jueves de identidad, nos hagan la danza del Tlatoani y vamos a ver el número de puntos que pueden acumular para que se empiecen a llevar
estos regalos que tenemos acumulados desde hace ya algún tiempo. Mario. Javier, pues creo que primero han llevado delantera ya porque el dato que nos dieron en el chat no es correcto. Aquí tenemos el número exacto de habitantes, por favor. Sí, es 1,820,888,000. Y bueno, como nos queremos quedar con la duda, ya lo buscamos y el INEGI nos da esa cifra exacta de habitantes. Así es que creo que tienen los puntitos que vamos a dar para el chat. Ya llevan la delantera, pero vamos a ver la danza de Tlatoani, que dicen que va a ser la mejor. Y la danza dice así. Ellos quieren danzar como un tlatoani azteca. Ellos quieren danzar como un tlatoani azteca. Primero los pies, penacho también. Y danzale, y danzale, y danzale bien. Para ellos, por favor. Oye, hubo hasta doble danza, Mario, por ahí, ¿eh? Ellos quisieron meterle su estilo, mostrar lo que es Iztapalapa con su baile, que están siempre de fiesta. Y bueno, Javier, creo que han tenido una muy buena participación. Recuerden que la tabla se va a publicar en el Facebook de DGES Media Educativa para que ustedes lo vean. Y adicional, ya vamos a contar con la tabla del chat para que vean cuál fue la escuela que más participó. Bien, Javier, regresamos contigo para despedirnos. Pues ese fue todo un Iztapalapa flow, ¿no? O sea, con mucho estilo, ¿no? Y con mucha alegría, creo que verdaderamente van a subir al número uno del escalafón de las escuelas que han venido y han hecho la danza del Tlatoani, y entonces van a estar en la oportunidad de poder escoger alguno de los regalos o de las cortesías que nos han venido a dar durante todo este tiempo nuestros invitados. Ya casi nos vamos, chavos. Estuvo con nosotros aquí Alex. Alex, muchísimas gracias por haber venido. Les agradecemos mucho a ustedes, a la secundaria 111. No falta, antes de que se nos despidamos, que manden ustedes unos saludos. ¿A quién quieres mandar saludos, Alex? Bueno, le quiero mandar un saludo muy fuerte a mi prefecta, Celia Quintana. Hola. Y pues ya. Bien, de este lado tenemos saludos para... Para mi papi, que trabaja aquí a la vuelta. Para Erika, la trabajadora social, que me cae bien. Y para René. Bueno, yo le quiero mandar saludo a todos los alumnos de todas las secundarias técnicas. Y más bueno, de parte de mi secundaria, que la técnica número 111, y para todos los iztapalenses, que estamos muy orgullosos de ser de Iztapalapa. Y a Emanuel. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá, ya nada más. Yo quiero mandar un saludo a la secundaria 111 y a las secundarias que nos rodean, que siempre serán bienvenidos a la 111. Y ya. Bien, Javier, regresamos contigo y nos vemos la próxima semana. Pues bueno, como hemos visto, hemos regresado a estos extraños saludos que nos mandan los chicos, ¿no? A los novios, a las novias, a los prefectos y a los directores. Acuérdense que por mandar saludos no hay punto extra, chavos, ¿no? Ni hay ninguna ida al recreo para que manden saludos adecuados. Nosotros les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Este jueves que tuvimos la oportunidad de tener la visita de la Escuela Secundaria 111, con la cual estuvimos platicando acerca de una de las delegaciones más grandes, más hermosas y más pobladas de nuestra Ciudad de México, que es la Delegación Iztapalapa. La semana que entra vamos a regresar con otros invitados para platicar acerca de nuevos lugares que podemos visitar, de nuevas tradiciones, de nuestra historia, de nuestra cultura. Recuerden que la historia y la cultura está para sentirnos identificados y orgullosos de pertenecer a una de los países más importantes del mundo, que es México. Siéntanse siempre orgullosos de ser mexicanos, aunque la crisis apriete, aprieten ustedes también el conocimiento para que sepan que el ser mexicano es verdaderamente un motivo de alegría y de felicidad. Esto fue Identidad, nos vemos el jueves que entra en otro programa más. Muchas gracias, chicos.